buenas tardes. Mil gracias por su presencia, mil gracias por su silencio, mil gracias por su compañía. Gracias por estar aquí. Gracias, Osvaldo, por seguir esta locura. Y gracias a los compañeros de Huizache por permitirnos compartir con todos ustedes y por estar una vez más compartiendo esto que hacemos con mucho gusto. En nombre de nuestra tradición y de nuestros abuelos, les damos las gracias. Un principio, muchos de ustedes llegaron, hicimos una pequeña ceremonia de agradecimiento y una pequeña ofrenda. Por eso fue que antes de empezar continuábamos con el ofrecimiento del copal. Yo sé que a muchos de nosotros a veces de pronto no es tan agradable. Es la costumbre de elevar el rezo de los abuelos, de ser presente, de seguir teniendo presente esa misión que todos tenemos y que de pronto se nos ha olvidado, hemos perdido el rumbo. Y ese es el momento de recordar para qué estamos aquí, a qué venimos. Recordarles también que somos seres espirituales teniendo una vivencia terrenal, que esto que nos hace movernos y que de pronto nos limita, llamado cuerpo, tiene una experiencia simplemente terrenal, pero que venimos de paso. Somos viajeros de las estrellas y por eso estos sonidos nos hacen recordar ese camino del cual venimos y seguramente algún día partiremos. Hoy por la mañana perdí un amigo y perdón, de pronto no me salía, recordaba su cara y es muy hermoso despedirlo así. Ahora lo están velando y iré con él un rato. Eso nos recuerda que solamente estamos de paso. Es muy emotivo poder estar y compartir cada momento con ustedes. Por eso le doy las gracias a Osvaldo, que acude a este llamado, y a ustedes que se dan cita para compartir esta experiencia, pues para muchos tan loca, para otros tan divina, de pronto tan terrenal y de pronto tan celestial. Mil gracias, de verdad es un honor estar aquí enfrente a ustedes. Es un honor y un privilegio poderlos aquietar un poquito, hacerlos volverse a recordar quiénes somos de verdad. Esas personas, esos seres luminosos, viajeros del universo, que están aquí presentes. Y esta es la tradición de los abuelos y eso es lo únicamente verdadero y verdaderamente valioso de nuestra cultura. Recordar verdaderamente quiénes somos. Infinitamente al colectivo le agradezco la oportunidad, a mis compañeros. Yo se los he dicho, tal vez nos ven haciendo estas locuras todo el tiempo y ya están acostumbrados. Pero me brindan la oportunidad de seguirlo haciendo para ustedes, para la gente que no lo conoce, que de pronto tiene la oportunidad de contactar. Y por eso estoy infinitamente agradecido con todos y cada uno de ustedes. Pues mil gracias, bienvenidos. Esto también es Huizache. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido estos sonidos. Nosotros somos un proyecto que estamos viendo todos los conocimientos de los abuelos y para nosotros es un honor que nos permiten dentro del proyecto pues armonizar todo esto que ven, ¿no? Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias al colectivo que nos permite todo el equipo para tocarlo. Gracias a Roberto, que siempre estamos en esta loquera, en este viaje de los sonidos, en esta lucha también, ¿no?, por conservar pues todo lo que nos han dejado los abuelos, no nada más mexicanos, sino todo el mundo, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen con la actividad del colectivo. En la parte de arriba tenemos degustación de mezcal.
de chocolate. Gracias a los amigos de Petfier, a los amigos del Mezcal Escarabajo. El mezcal, si alguien quiere subir a compartir un rico mezcalito, hay varias, hay varios tipos de mezcal que nos van a ofrecer. En la parte de arriba tenemos la parte de textiles, una sala de galleza de niños, mantelería. Hay mucho, mucho para quienes nos visitan por primera vez, hay mucho que conocer. También tenemos una pequeña salita de terapia a través de vibración, sonidos, que les invito a conocer. De pronto, si gustan pasar a la parte de arriba, tenemos una galería y, en fin, pueden hacer el recorrido por la tienda. Bienvenidos, buenas noches, gracias. Gracias.